Ok, Entonces, ya teníamos una estamos base en construida, que iniciación es con la 1 que vamos a trabajar, una base de geometrías, que las cuales tienen vamos una a cabeza, un tórax, comenzar una pelvis, desde lo más y es un básico. sketch Vamos a comenzar realmente el que estos vamos videos desde el a más mover. básico, que sería Entonces, la lo que sigue parte ahora de es empezar a darle con volumen, del, línea, perdón, pero la idea es que este sketch que del construimos sketch esté muy suave. Y me refiero a de la suave, aquí yo geometría. lo tengo pues en alta resolución para que se vea Podemos más, trabajar pero en su también lo que hoja debe son las estar siluetas. más o menos así. Debe Y estar por muy último, suave el para trazo que final. el resto de dibujos que O le el vamos a poner detalle. encima, perdón, de líneas, ¿Cuál es la no idea confunda de ni se tocar esos pierda pues temas el día el de hoy? detalle. La idea es que vamos a Entonces, construir un personaje nuevo a partir de una referencia. Esto de acá sería nuestra vamos a referencia. comenzar a darle un Si poco ustedes de ven, la volumen referencia a este es una personaje. referencia Lo voy a hacer natural. con tono Son animales. azul En este caso y voy a son empezar. tapir, y pues la idea es Miren darle que yo puedo caracterización, caracterizar el trazar personaje, crear igual una nueva el mismo referencia sketch, no en importa, y base lo a hago esta ya también suave, existente, pero pero con la vamos a ya crear en con esta unas bases parte y unos argumentos. trato Entonces, de la idea comenzar es y darle comenzar algo desde cero por la parte de la línea. Vamos a hablar de de la volumen. línea. Entonces, damos algo de volumen Ok, acá, lo mismo. la línea es un tema muy simple, pero también a la vez muy complejo, porque es el inicio de todo. Muchas veces nosotros vamos a empezar una Acá. ilustración y tenemos una referencia a este lado y necesitamos construir un personaje nuevo, y a la hora de la verdad pues no sabemos por dónde empezar, cómo lo vamos a hacer. Y podemos terminar muchas veces cayendo en la copia, fijándonos en referencias ya existentes, ya creadas, pues me hablo de referencias, diseños de otros artistas. Entonces la idea es no caer en eso y aprender a construir nuestros propios elementos. Cuando hablo de la línea, obviamente pues me estoy refiriendo a esto, una línea de construcción, cómo vamos a construir. Hay varios tipos de línea. Usted, por ejemplo, hay algunas personas que hacen esto, que dibujan trazo peludo, otros que sí tienen Fíjense, más control yo con la aquí línea y saben por dónde tirar una línea y no repetirla dos veces. Cualquiera de estos tres elementos nos puede servir. trato de El punto es que construir esta línea para la una nueva construcción siempre geometría, debe un ser nuevo volumen. suave. Ya pegué ¿Por qué? Porque es todo que y es muy tengo complejo cuando yo hago una en este ilustración y caso hago esto. una Entrego toda la estructura ilustración para peluda comenzar a trabajar en ella. y Hay unas bases anatómicas, unas entregamos, bases de digamos algo volumen, así. etcétera, Entonces la idea es pero pulirnos en este caso. realmente para mí es Esto más sí esto importante está bien llegar hecho, a pero esto está esto bien hecho para como un para sketch, poder desbaratarlo y que sería la comenzar base. a pulir, Esta sería nuestra ¿cierto? base para el último La paso, que es idea el es trazo definido, que cuando usted donde ahí construya un sí no vamos a personaje, repetir línea y va a ser una línea más completa y más suave. vamos a poner algo de. Entonces, vamos a empezar desde lo Cuando usted primero. construye un personaje, traigamos la Lo referencia primero otra que yo vez. recomiendo en estos casos es que busquemos la referencia, la ponemos en nuestra Está acá. hoja, la ubicamos en nuestra hoja y Fíjense que empecemos a sacar todas las la idea geometrías. sigue siendo que construimos un personaje nuevo que Todas las sería geometrías este, existentes basado en uno que ya nuestra referencia existente. tenga. Si ven Me que la refiero a anatomía geometrías cambia, la existentes. Por estructura ejemplo, cambia y usted si se puede fijan comenzar acá, a trabajar yo con empiezo este como a personaje dibujar en encima, color, a puede sacar ya todas las podemos formas meterle básicas pues que podamos detalle y vamos sustraer este a seguir personaje, con la este misma animal, esencia perdón. del personaje inicial, porque esa es la idea, que no pierda nunca la Vemos esencia, mucho cilindro, siempre mucho tiene que estar rectángulo. presente. La idea es que no Entonces, nos imaginemos todavía volúmenes. vamos a mirar qué Tomémoslo podemos siempre hacer con este personaje. como algo Yo que muy, muy recomiendo cuando básico, muy tengamos una simple. base Fijémonos todas como las esta, figuritas cuando la que tengamos podemos lista, sacar. yo recomiendo de una Todo vez esto nos comenzar va a a jugar servir con bastante. poses.
¿Por qué? Para Porque nuestra es nueva que construcción. ya las poses nos van a ayudar a mostrar cómo va a ser el personaje por, en todas sus vistas, cómo se va bien todas a las ver referencias que parado, podemos cómo se sacar. va a ver de cierta, Que de por cierto ejemplo, modo. voy a Y optar por piense estas algo muy que importante. estoy Yo, por rayando, ejemplo, no le he puesto o me puedo ojos, no quedar le he puesto acá, yo me detalles, puedo quedar acá y solamente me sacar guío por más, o sea, no esto, hay ningún porque ya problema y no esto es importa mi cómo base, quede. La idea esto es es que vital. usted aprenda a desbaratar un personaje, Yo sí y me tengo refiero a esta base, lo desbaratar es a tengo todo. mirarlo o Un observarlo ejemplo, como, yo sé y me acuerdo en su simplicidad. ¿Cuál es de la la simplicidad construcción del que personaje? hicimos Pues si miramos acá lo que estoy haciendo, pues la fíjese base que que hicimos geométrica. yo lo Entonces, que hago yo aquí empiezo a es jugar con esta misma desbaratarlo geometría. Que acá completamente viene en este lo que les modo, sé digo, que acá la tenía una peli simplicidad, más o sea, pequeña. figuras Sé que geométricas. aquí, por ejemplo, Entonces, tenía qué pena ahí la voz un poquito, pero ando los como con un poco brazos, de estarían por gripa, acá. entonces por eso me escuchan esta voz y Yo tenía entonces, ay, estas qué pena. figuras geométricas acá. Lo que voy a Yo hacer por acá detrás es tenía que voy a traer todas estas otra figuras geometría. y Le voy a las poner voy a como empezar a conectar con en la esta parte de la parte. cara un Entonces, poquito más comienzo a ladeada. poner acá una, acá otra. Vemos por acá esta. Y no importa, vuelve y juega, no importa que queden perfectas. A mí lo que me importa es traerlas para empezar a jugar con ellas. Vemos Fíjense, un geometrías. círculo. O sea, lo Esto es mismo que más como construí la primera vez, lo estoy una repitiendo goterita. acá. Entonces, Y ya no me voy a perder esto viene más cuando lo como de esta empiece manera. a posar. Entonces, fíjense que Este si es un construí círculo. nuevamente esas geometrías, vuelvo y repito el paso en el que con Vemos acá el, lo voy a hacer otra vez con el color esta azul. partecita. Vemos Vuelvo y esta. empiezo a dar volumen. Entonces, Volví y juega, no se preocupen si les quedan bosquejadas las figuras, no importa, es nada más una toma de referencias. fíjense que lo que hago realmente es rellenar como todo ese espacio. Nos faltó, me Y gustaría también, por utilizar ejemplo, esto. nos olvidamos de lo que son las luces, las sombras, todavía no lo Bueno, necesitamos. Primero entonces, enfoquémonos como en bueno, acá construir está una que bien vi por acá. esta referencia. Entonces, vamos a fijarnos en lo que pudimos extraer de esta figura. Un consejo que les doy siempre cuando estén ilustrando es que se olviden de los detalles. Los detalles, Entonces, voy acá de esta los manera. detalles. Los detalles siempre tienden a enredarnos un poco para comenzar a trabajar. Siempre, cuando usted empiece, lo último que en lo que usted va a pensar es en un detalle, que una arruguita, que un detallito, que un pelito. No, olvídate de eso. Primero empecemos a construir. Eso es lo más importante. Los detalles los dejamos al final y se darán cuenta que es más fácil. Entonces, tenemos nuestra base acá. Fíjense, Lo que podemos hacer con esta aquí en base. este caso ya lo posé, ¿cierto? Ya está Pues posado yo a como si veces lo hago, estuviera a veces sí, a parado. Ya veces usted no, puede pero jugar para explicarlo con pues esas sería poses, interesante. Es que hacerlas, lo no sé, marco las piezas. de 3, lado, medio 4, lado, 5, perfil. 6, Pero 7, fíjense 8, 9, 10, que ya 11, hay 12. una referencia o un nuevo Estas concepto de piecitas que ven personaje que acá, se con estas respeta. piecitas, yo voy a Vamos a empezar darle a acá. construir También lo que un pueden nuevo hacer, personaje. y también recomiendo, es que si quieres Y puedes también puedo tomar sacar estas las piezas partes o las y me ayudo extremidades del personaje. con. Por Puedo ejemplo, tomarlas en como este una caso, base yo sé que esta sería el brazo, entonces geométrica lo voy a dibujar acá más o menos y cómo trabajar sería. una Miren, silueta. geometrías. Es Geometría. más fácil hacerlo de esta manera Geometría. para no ponernos a como a Y inventar, geometría. a sacar y a sacar y a sacar cosas, mientras ¿Esto que para qué nosotros me va a íbamos más a ayudar? la Para que fija. vos tengas Les mejor mostraré. visualización o Voy a tomar previsualización
del brazo, porque yo puedo decir que este brazo, un ejemplo, estas referencias, este brazo, uy, qué pena, hagámoslo de azul, más o menos, acá. Este brazo va a venir de esta manera. Voy a escalarlas un poquito para poder trabajar este lado. Entonces, vamos a construir acá tres bases con geometrías y construimos una silueta. Vamos a escoger una de esas y con esa vamos a trabajar. ¿Cierto? Y también, vamos, o podría, pintar, perdón, lo puedo hacer rojo, decir igual, que no este brazo, entonces, estaría más alargado. Hay tres partes, hay tres componentes muy importantes cuando corto, se construye un cuerpo, sea esta parte. Entonces, un animal, decir una que persona, estaría acá, o algún personaje de fantasía, etcétera. Todo siempre tiene tres componentes aquí supremamente el brazo, importantes, sería más que son alargado, la cabeza, el tórax y la pelvis. Fíjense las dos partes. La importancia de la geometría para estos deformar. Tres componentes van unidos. La importancia de la geometría para organizar acá cualquier base, porque ya esto, esto que ustedes columna están viendo acá, este esto sería lo que le va a ayudar a volumen usted es a que se comprender formó a la partir de las construcción geometrías desde que el inicio tenemos y como puedes base comenzar a deformar de en el una vez. personaje. ¿Cómo así? Entonces, ¿de qué se trata el Yo, por ejercicio? ejemplo, vamos ¿O cuál va a ser a el construir ejercicio nuestro ahora? personaje, Que con nuestras base a las referencias, geometrías que para que construiste, con base a estas vamos a construir geometrías, nuestras ese referencias en personaje una vas a empezar a vista de darle volumen. lado Vas a empezar, y olvídate de o los vista detalles, olvídate de side los ojos, de todo, olvídate. para que Solamente sea dale más volumen fácil. para que el Entonces, personaje tenga un yo puedo optar peso, primero por se decir vea que bien voy a usar posado, el número 1. y que vos Acá lo sepas qué es ven. lo que estás Voy a dibujando, usar el porque eso es número muy 1, importante. Muchas la veces figura número 1, como si fuera el comenzamos tórax. a sacar y a sacar dibujos o Tórax. rayas y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos Voy a dibujando. usar en este Entonces, caso el tenemos número primera parte, 7. Voy a la sacar el fase de número sketch, 7, lo voy la a fase invertir un poco de líneas. de esta Segunda manera, parte, la fase de como si fuera construcción, que una sería pelvis. esta, y volúmenes, y ya vamos para la Y tercera voy a parte, que usar el sería la número fase 10 del trazo definido, donde acá ya vamos a arriba, empezar a dar de esta manera, detalles, nos vamos a ocupar por el color, como si fuera le vamos a una meter cabeza. pues todo lo que tiene que Fíjense ver con el que personaje en realmente cuestión yo de lo hago texturas, como en un modo de etcétera. bosquejo, o sea, Ok, atrás no importa, entonces así vamos a está hacer ese bien. ejercicio. Lo que voy a hacer acá es conectar estos tres componentes, 1, 2 y 3, con una columna. Luego me voy a preocupar por las extremidades. Entonces, voy a empezar a poner, por ejemplo, la número 12, me sirve acá. Por ejemplo, la número 5, puedo poner la número 5 aquí. Puedo poner, estoy construyendo las extremidades, la número 6 a este lado, la número 7 otra vez, la repito, la número 11. Voy a poner la número 2. La número 12 y por último la número 9. Fíjense que en esta parte yo construí un personaje. Es más, voy a ampliarle un poquito el tórax, ponerle un poquito más robusto y voy a ponerle en la número 3 por acá. Voy a poner la número 3. Entonces, y le voy a alargar un poco la cabeza acá. La voy a alargar un poquito por aquí. Me gustaría esta parte. Vamos un poco, ya. Fíjense que esta construcción geométrica me permitió hacer esto. Y vamos una orejita por acá pequeña. Fíjense que al poner las figuras geométricas yo puedo construir más fácil una nueva base para el personaje. Ya después la vamos a pulir las figuras, pero no importa. Por el momento esto es lo que me interesa, crear nuevas estructuras
para crear un nuevo personaje. Entonces podemos crear una base 2. Si yo tengo la figura 1, en este caso está de este lado, yo la puedo, digamos, poner de un modo más vertical. Puedo cambiar, por ejemplo, y la figura número 2 sería la cabeza. Perdón, la figura número 5 sería la cabeza. Y la número 2 acá, más pequeña, sería la pelvis. Puedo poner acá a este lado la número 6, la número 6. Puedo poner acá la número 12, 12. Vamos a poner aquí la número 8. Podemos poner acá la número 11. Entonces vamos a poner a este lado la número 2. Vamos a ponerla. Construimos como si estuviera en una pose. Y la número 7. Caso este lado es que no le podemos poner algo de cuello acá, utilizamos otra figurita, la pegamos acá y tenemos ahí, por ejemplo, dos prototipos diferentes utilizando geometrías. A mí me gusta también trabajar de este modo. De modo que yo pueda moverme no solamente con geometrías, sino también, por ejemplo, trabajar con siluetas. Las siluetas ayudan bastante en el momento de una construcción de un personaje, de sacar una idea de personaje. Por ejemplo, yo podría utilizar, sacar una vamos a utilizarla con un color más oscuro, negro o este, puede servir. Una silueta, puedo sacar una silueta y puede ser hasta más fácil para algunas personas, porque lo único que tengo que hacer es rayar, es empezar a dar forma rayando. Pero fíjense que yo no me preocupo en los detalles, solamente rayo la forma de la silueta . Fíjense, voy rellenando y dando forma como a siluetas. Podemos hasta construir otro acá. Usted lo puede también hacer con las bases que ya le mostré, o sea, creas una cabeza. Creas un tórax, una pelvis, podemos poner por acá simulando como los brazos saliendo. Unos brazos más grandes, más fuertes. Vamos a poner acá, empezar a seguir rellenando.
Pues fíjense que yo construí dos bases, cuatro bases, perdón. Una con figuras geométricas, que son estas, y otra con siluetas. Y así puedo sacar varias referencias, empezar a jugar con geometrías antes de tirar un trazo o una construcción. Entonces, la idea sería que empezáramos el ejercicio tomando las referencias y empezar a sacar todas las figuras geométricas que podamos y que podamos organizar de modo que podamos trabajar, sea con una silueta o con esta construcción anatómica. Vuelvo y repito, olvídense de los detalles. Primero, preocúpense por la base, que es todo esto, para que nos vaya bien en el paso final. Entonces, en el siguiente video vamos a utilizar uno de estos cuatro y vamos a empezar a darle forma a construirlo. Entonces, vamos a trabajar y hacer esta primera parte.